Ay. Charro, 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 que ahí Charro, en la. charro, charro. ¡Yeah! ¡Teacher, buenas noches! Hello, good ¡Teacher, good evening. evening! Good evening, How are teacher. you tonight? Are you happy? Yes, Happy. I Okay. I see you are excited. Excited. Emocionados. Excited. Y asustados Yeah. también. No, don't be scared. Don't be scared. Para decir This. asustados, scared. Scared. Lo voy a escribir aquí en el chat para que Sí. se Okay. quede. Scared. Nuestra Así. graduación. Buena es. Muy bien, muy Ahí bien. está el día Wendy, pero no lo había visto. Hoy está Excited. comiendo churros. Hoy no, es que ya cené. Bueno. ¿Cena Sí. churros? No. Usted porque no la ha visto, pero está muerdando. No, piense que, Qué envidia. en un trabajo, bueno, hace muchos años ya, en la mañana que salíamos, porque yo tenía el turno de la noche, entonces salíamos como eso de las 7 de la mañana y con los compañeros, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que desayunar, ¿verdad? Ay, pero no nos alcanzaba a veces, ¿verdad? Para ir a desayunar, qué sé yo, así en el camino, unas pupusas, lo que fuera. Ni modo, manteca con sal, nos va a tocar churritos. Acabar. Es que son ricos, son ricos. Manteca con sal comíamos de desayuno. Okay, I Sí. hope everybody is okay tonight. Today, yes, it's our last day of class. And of course, today is our graduation class. Okay. So tonight we want to talk about adjectives. Okay. Adjectives. Adjectives, the words that describe something. Okay. Son palabras para describir algo. Adjectives. En español conocemos así bien, ¿cómo se llama? Técnica, ¿verdad? El concepto. What is an adjective? Es la palabra que califica al nombre, ¿verdad? Pero ese es un adjetivo calificativo. Existen muchos tipos de adjetivos. ¿Ok? Así que ahora vamos a, como si estamos aprendiendo a decir en dónde trabajamos, tenemos que aprender también a describir las cosas que hay en nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Al mismo tiempo aprendemos a describir en general el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, el lugar donde vivimos o cualquier lugar que visitamos, por ejemplo, qué sé yo, cualquier oficina a la que fuimos, a un banco en que estuvimos, etcétera. Usted puede describir estos lugares con estas palabras, son adjectives. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, miren, ahora a las 8:20 en punto vamos a comenzar la encuesta de satisfacción. Ok, de una sola vez les adelanto, una encuesta de satisfacción consiste en que usted va a poner, va a llenar un cuestionario, ¿verdad? En donde lo que se le pide calificar en realidad no es cómo usted se sienta o cómo usted piense que personalmente lo logró o no lo logró, ¿verdad? ¿Cómo usted se sintió? No. Esta encuesta de satisfacción es como cuando le pasamos a usted un cuestionario para comprobar, para que usted compruebe que lo que se le dio le resolvió el asunto, el problema, ¿sí? Que se satisfizo la necesidad que usted tenía, ¿okay? En este caso, esta encuesta de satisfacción, nosotros vamos a calificar lo que se le entregó, lo que se le dio, lo que se le puso en mano y mi labor pedagógica, o sea, la mía y la de la institución, tanto con todos los recursos que se le han provisto y el apoyo administrativo y pedagógico que se le ha brindado. Eso es lo que van a calificar ustedes ahí, ¿verdad? In English, teacher. En English, no, en Spanish, va a ser en español. Ahí sí, porque tenemos que quedar bien en el entendido, ¿verdad? No vamos a generar ninguna duda por ahí. Entonces, sí, es en español. Y de aquí en adelante,
todos los cursos, todos los módulos que van a ir haciendo, este día es sagrado, ¿ok? El último día de clases es sagrado. Ustedes ya consagren de un solo este día y apártenlo el último día de cada curso, porque, exacto, para darle la bendición, exactamente. No, Entonces, ni a Wendy, ¿no? no, así no, ¿verdad? Así Pueden agarrar peligroso. fuego. Ay, Edenilson, sí, no, no le haga a Edenilson así, porque si no, Dios me guarde. Peligramos todos aquí. Bueno. No vengo el otro año. Bueno, la cuestión es que todos los últimos días de cada módulo ustedes van a hacer esto. Lo único sí que, aunque usted ya lo haya hecho después 40 veces, tiene que ponerle el sentido y el cuidado correcto, porque a veces un olvido nos hace que nos saquen, ¿verdad? Del programa. A veces es porque nos confiamos. Ah, ya me lo puedo. Bah, 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 bah. Ya. No, hay que esperar y hay que ir al paso de todos para entregarlo todos juntos, ¿ok? Así que vamos a pedir muchísima paciencia para los que son buzos con tecnología. Vamos a ir teniéndole paciencia a los que pues nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Entonces, vamos a ir siempre paso a paso para que todos vayamos juntos y entreguemos juntos nuestra imagen de nuestra screenshot que comprueba que lo hemos hecho. Bien, ahora bien, eso va a ser a las 8:20, entonces tenemos ahorita 14 minutos para que podamos hablar un poquito acerca de los lugares, ¿verdad? Bueno. Vamos a dejar por sentado, ¿okay?, lo que nos corresponde a este día. Well, what day is today? Ah, today is Friday, right? Okay, here we go. Friday, this is our video conference number 20. Video conference number 20. And our topic is how to use there is or there are plus adjectives. Plus adjectives. It means that we are going to describe what is there in our workplace, in our house, in any kind of place. Okay. Ayer estábamos viendo como las partes básicas de la casa, ¿verdad? Usualmente solo hay una cocina en nuestras casas, entonces usualmente va a ser there is a kitchen, ¿verdad? Pero para describir cómo es nuestra cocina, si es bien grande, espaciosa, linda, lujosa, o si es moderada, o si es viejita, o si es moderna, o dependiendo, ¿verdad? ¿Cómo es esa cocina? Eso es lo que vamos a aprender a describir el día de hoy. Igual los lugares en nuestro trabajo, puede ser que las oficinas sean pequeñas, sean grandes, sean iluminadas, oscuras, pues todo eso es lo que vamos a aprender. There are plus adjectives, and the question is, what's your workplace like? Okay? What's your workplace like? What's your workplace like? Esto significa, mira vos, ¿y cómo es tu lugar de trabajo? Okay, así. What's your workplace like? Y ahí, ¿cómo es? ¿Verdad? What's your workplace like? Aquí no le están preguntando si a usted le gusta su trabajo o su lugar de trabajo. No. Acá le están preguntando cómo es, qué hay ahí. Describa su lugar de trabajo físicamente. Okay, what's your workplace like? Y es una descripción general. It's a general description. Bien. The objective tonight is to identify and practice there is or there are plus the adjectives or words that describe places, right? So, to identify and practice there is, there are plus adjectives to describe places. In our feedback, we are going to talk about some questions. And we are going to use the prepositions of place and also adjectives with some vocabulary flashcards.
And we are going to complete all the exercises in our manner. Remember that today we have our satisfaction survey. Okay? So let's start then with the questions. Let's start with the question. Okay. Vamos a ver, vamos a comenzar por one second. Permítanme que se me cerró el file. Permítanme ahorita. Okay. Vamos a comenzar por convertir. Permítanme, no lo miro. Ay, disculpen que se me cerró y tuve que abrirlo todo completamente. Almost there. Bien, no es este tampoco, permítanme. Ay, sí, no. Ok. Bien. Vamos a hacer este porque el otro sí se me cerró y no lo puedo abrir. Vamos a hacer este, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio para aprender un poco de vocabulario acerca de países y nacionalidades, ¿verdad? Y cómo decimos cuál es la capital de qué país, ¿ok? Entonces, some places, ¿all right? Entonces, vemos por acá. Complete the crossword with the countries that go with the nationalities and the clues. Number three. Danish, Denmark. Okay, number four, Iranian. ¿Qué país será el número cuatro? Irak. Exactly. Okay, let's see number four. Number six, Argentinian. Argentinian. Argentina. Argentina, right? Argentina. ¿Y será en inglés o en español? Estamos en inglés. Okay. Argentina, okay, Argentina. Ay, no me quedaron cabal en los cuadritos. Bien, vamos a ver. Number nine, Egyptian. Egyptian. Ajá. In English. Egyptian.
Se dice Egypt. 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 Okay. Egypt. Ay, no me sale cabalito. Vamos a ver. Okay, Egypt. Vamos a ver. Irish. Irish. Iran. No, Irán sería Iranian. Irania. Iranian, ajá. Irish, Irish, Irish. Irish. Este es Irish. Irish, ajá. Siria. No. Sería no. Ireland. Irlanda, right? Ireland. Bye. Ireland. Ah, más o menos quedó. Vamos a ver la siguiente. Es Greek. Un griego. Greek. Grecia. Ajá. Grecia. Grecia. Ajá, ¿cómo se escribe? How do you spell it? G. Vamos a ver, number 15. Greece. Okay, and Iraqi, no, Iraqi, Iraqi, yeah. Perdón, este es Iraqi, Iraqi. Iraqi, lo que dice. Iraqi, Iran. No, porque Irán es Iranian. Iran. Iraq. Iraq. Ajá. Iraq. Rock, huh? Okay, and Dutch. Dutch. Este ni se parece al país. Okay? I don't know. Porque el país en su idioma original es Dutchland. Dutchland. Nosotros lo conocemos como Germany. Okay? Germany. Y sería Germany. Number 17. Dutch. Pensé que era Escocia. Ah, no. Germany. Ajá, Germany. Vamos a ver Moroccan. Moroccan. Morocco. Yes, Morocco. Morocco. Yes. Es que ahora con lo de las misas pensé que ya se las habían aprendido. No recuerdo si es... Pensé. Ok, vamos a ver. Lebanese. Líbano. Ajá. Ajá, ¿cómo lo escribimos? Ajá. ¿Cómo lo escribimos? How do you spell it? Ay, no. ¿Qué? La 1 para abajo, ¿no? Ajá, L-I-B. Ay. Ey. Ey. Ey, perdón. Ajá. N. Aquí sería la N de Argentina, ¿verdad? N. Ajá. Y sería O. Y otra N, Lebanon, ok, Lebanon. Vale, vamos a ver el otro, Welsh, Welsh. Galés, este es galés, Welsh. Galés. ¿Cuál es el país? Ajá. Senegal, que no. ¿El país de los galeses? ¿Cuál es? Number two. Gala. En inglés se dice Wales. Okay?
¿De dónde era la princesa Diana, Lady Di? Wales. Got it. Okay. Wales. Y aquí nos quedaría la letra E de Argentina. Wales. Bien, creo que vamos a tener que detener el ejercicio y nos vamos a ir a ver el video de cómo se realiza la encuesta de satisfacción. Pongámosle atención a que esto lo que hacemos es a través de ingresar, perdón, ingresamos a través de un link a un formulario de Google, pero de ahí lo importante es los datos que vamos a poner ahí. Así que por favor, pongamos atención a este video. Es un tutorial, ¿ok? Los veo, ¿dónde están, chicos? Ya los vi. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Vamos a copiar de igual manera la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. Igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar
en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. En este video aprenderemos cómo Ok, ahí hemos visto cómo lo vamos a hacer. Ahora nos enviaron, no sé si todos lo recibieron personalmente en su correo. El que no lo ha recibido en su correo puede tomarlo de los datos que enviaron el día de hoy. Mira, ahora nos enviaron aquí al WhatsApp, en el grupo, nos enviaron todas las indicaciones, ¿verdad? Y nos enviaron también el link para tomar la encuesta. Entonces, ahí donde dice enlace para tomar la encuesta, damos clic y entramos. ¿Ya estamos todos ahí? Vamos a ir todos juntos paso por paso por cualquier, porque no se aceptan errores. Esa es una de las cuestiones, ¿verdad? No se aceptan errores. Si algo va con error, igual nos van a quitar del programa y no queremos eso, ¿verdad? Porque no vamos a aparecer en el grupo. Entonces tenemos que tener ese cuidado. ¿Ya llegaron todos a la encuesta? Confírmenme, por favor. Sí. No. Sí. No. Ya. Yo no, teacher, ahorita está cargando. Vaya. Aún no he llegado. Aún no. Vaya, ya vimos todos. Ya, teacher. Ok. Bien. Luego ahí dice que hay que entrar el nombre completo. ¿Perdón? Todavía no ha llegado. Le di clic, pero el video no salió. No era ese. No, ese es el link. Exacto. Ese link de abajo, más abajo. El último. Dice. Link de la encuesta, dice. Enlace para tomar encuesta, dice. Exactamente. Right. ¿Dónde están los dos signos rojitos? Michelle. Sí, dígame. Directamente de mi correo era, ¿verdad? O sea, de mi cuenta de Google. ¿Puedo entrar? Sí. Si se lo enviaron ahí, sí. Entré. Gracias. A mí no me lo enviaron a correo. Ni a mí, sí, teacher. Puede ser que no lo hayan recibido, por eso de una vez dije, los que lo han recibido, ok, lo hacen desde ahí. Los que no lo han recibido en el correo, por eso envían para subsanar esa situación, porque como esto es directamente de INSAFOR, ¿verdad? No tenemos el control nosotros de esa base, entonces necesitamos que todos ahorita, a través de los datos que nos enviaron en el WhatsApp, nos vayamos guiando, ¿ok? Entonces, ahí les mandé en el chat ahorita de Zoom el link para ingresar a la encuesta. ¿Ya estamos todos en esta encuesta? Sí. Lo voy a abrir con el otro, lo voy a abrir con el otro navegador para que todo salga en español. ¿Okay?
Siempre tengo ese detalle que me... A ver... Ahora sí, aquí estoy. Dígame. Teacher, I'm not at home right now. I'm on my way, and I don't know if you can wait for some minutes. Because I have 3% of charge in my phone. Okay, when you get home, then you start, okay? You start. I think it's not going to be a problem for you. I think you are, you know, it's easy for you, the technology, so I think you can do it. And if you have any trouble, you can tell me, all right? Okay, thank you. All right. Teacher, yo ingresé desde la PC, pero no está registrado con mi correo, no hay problema, es... Porque no puedo ingresar desde el teléfono, no sé por qué. Bueno, siempre vamos a poner el correo con el que usted está acá. O sea, no es ningún problema. No es ningún problema. Okay. A veces también se conectan desde devices del trabajo. Entonces, por esa razón se ha puesto acá, se ha habilitado para correo electrónico propio, ¿verdad? Personal. Kevin, una pregunta. ¿Qué navegador tienes en el teléfono? El Chrome. Ah, te lo tendría que abrir porque por el tipo de formulario tienes que abrirlo. Deberías de salirte completamente y volver a ingresar. Ok, O cierra, okay. si tienes muchas ventanas en el Chrome abierto, ciérralas y vuélvelas a... Solo abrí el muy formulario, lo tendría que abrir. Bueno, lo tendría que abrir en todo, porque yo tengo el Microsoft, el 365, y a mí me lo abrió bien. El Office 365 tengo yo. Ya logré ingresar desde la computadora. Bueno. Bueno, entonces, aquí en la número 1, ya estamos todos ahí, sí. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Lo mejor es copiar y pegar, ¿ok? Copiar y pegar. Desde ahí de donde estamos en el chat, ahí está la orden de inicio, ¿sí? Empieza con una I mayúscula. Hay que copiar y pegar para no perder por si espacios, no espacios. Así no cometemos ningún error. ¿Dónde está? En el WhatsApp están todos los datos que nos enviaron el día de hoy. Ok, lo voy a copiar para otro documento. Sí. Va, ahí se los envió ahorita en el chat de Zoom. Ahí está la orden de inicio para que copien y peguen. Luego, su nombre completo, tal como usted aparece en el DUI, ¿verdad? Así como se ha registrado acá. Así como usted está con sus dos apellidos, sus dos nombres, por favor, ¿verdad? Colocar su nombre completo. Teacher. Uh-huh. En la orden de inicio desaparecen los guiones, ¿verdad? No hay problema. No deben desaparecer. Ah, pues. Es que cuando lo copio y pego... Ya me desaparece, me acuerdo. Igual. No, pues las configuraciones de su computadora son las que no están configuradas para eso. Ajá, pues. Porque a mí sí me aparece el cabal con los guiones. Sí, a mí también. Ajá, copy paste y debe de aparecer exactamente igual. Uh-huh. Ahora, ahora sí, ya. Ahora sí. No sé por qué no. Sí, no sé por qué. No me apareció. Ah, ok. Pero ya. Ok. Bueno. Okay. Vale. Luego, acá en el correo electrónico debe ser el correo electrónico que ustedes pusieron de contacto. ¿Okay? El que ustedes pusieron de contacto en su formulario cuando entregaron su documentación para inscribirse, ¿verdad? Teacher. ¿Sí? Yo no he podido entrar.
¿No ha podido entrar a dónde? A la encuesta. No lo encuentro en ninguno de mis correos y no... Vicky, no ahí se lo mandé el link ahorita en el Zoom. Hace un ratito le mandé el link a todos. Ahí en el del Zoom dice bit.ly. Bit.ly. ¿Hoy sí? Sí, chel. Hoy sí. Bye. Sí, y en la, permítame, sí. Permítame, en la número uno, Vicky, va a poner la orden de inicio. Quería, también se la puse ahí en el Zoom. A ver, ¿quién me preguntaba? Yo, teacher, yo ya terminé la encuesta. Le doy a enviar. Mejor espere y le damos a enviar todos juntos. Vamos en ¿okay? orden, tranquila. Ajá. Le damos a enviar todos juntos. Es que de dónde voy a empezar. Es que donde estoy tengo problemas con el internet y me da miedo que se me caiga. Ok, bueno, esperemos que no haya ningún error ahí en sus datos, ¿verdad? El problema es ese, que si va algún, en lo que vamos explicando, a veces dice, ay, yo había puesto tal cosa y era esto, o sea, por eso, no es por otra cosa. ¿Quién no ha podido? Yo, Laura, cuando ingreso me saca de Zoom, total que no escucho nada porque me saca de Zoom. Ah, cuando ingreso Y está en teléfono. ¿Sí? Sí, usted tenía ese problema desde el principio, recuerdo, ¿cierto? Cuando usted entra a un link. Pero definitivamente tiene que buscarle la manera para poder hacerlo, Laura. No sé si alguien ahí le pueda prestar otro device para que pueda hacerlo al mismo tiempo, para que se ubique por ahí. Así no pierda ningún detalle. Voy a ver si me lo han enviado al correo, porque la computadora la tengo encendida, pero no lo veo en el correo. ¿Y en la Vicky? ¿Computadora no tiene el WhatsApp? Sí, tengo WhatsApp en la computadora. Entonces ahí mismo, ahí en el WhatsApp están todo para que ahí ingrese. Ingrese desde el WhatsApp de la computadora. Váyase okay. al grupo del chat y busque el link de la encuesta. Uh-huh. Voy okay. a hacer eso. Teacher. Sí, dígame. El nombre puede ir todo en mayúsculas. Sí, puede ir todo en mayúsculas. Sí, este no es sensible a mayúscula minúscula. Sí. Ok, vamos bien entonces. En la 1 ya la pusimos todos. Solo estamos esperando a Laura. ¿Y Vicky lo logró? Sí, sí. Ok. Y aquí a dónde voy a encontrar esta respuesta. Ahí mismo en el chat ahí tiene los datos. En el chat no, en el chat del WhatsApp, ahí mismo. Ajá. Por ejemplo, acá lo tiene. En el G35. Permítanme. Déjenme ir ahí. Mire, en este mensaje que enviaron, ahí está. Mire, orden de inicio, usted le da a copiar. Aquí, solo el número, ¿verdad? Con desde la I. Control C y se lo lleva. ¿Ok? Vamos bien, jóvenes. Yes. Sí, chef. Dígame. El nombre del proveedor. Ahorita vamos a llegar ahí. Sería inglés corporativo. Regal International se llama. En el número de teléfono que puse guión. Ahorita, no, sin guiones. Ahorita vamos en la número 3 todos, ¿ok? Ahorita todos vamos en la número 3. El correo electrónico es el de contacto, ¿verdad? Listo. ¿Laura logró entrar? Aún no. Bueno, en el sistema ahorita. El número del celular es sin guiones, todo junto, ¿verdad? Es el número en el que se comunican con usted, ¿ok? El número de contacto, ¿verdad? Que usted dio. Sin guiones, sin guiones ni nada, sí, sin guiones ni código, solo el muy número de teléfono.
Luego usted marca, ¿verdad? Escoge femenino o masculino. Luego, en el departamento de residencia, en la número 6, ahorita, usted le da al drop-down menu, que está aquí en la flechita, y busca su departamento, perdón, su, sí, departamento de residencia. Por ejemplo, yo San Salvador, pongo San Salvador. Usted está en La Unión, ok, ponga La Unión. Está en San Miguel, ponga San Miguel. Sonsonate, etc. Luego, el municipio de residencia, sí hay que digitarlo. Aquí sí es de hacerlo correctamente, ok. No puede ir con error, revíselo bien. Tiene que ser el nombre completo, no abreviatura, ¿verdad? No puede ir con abreviaturas ni nada al municipio. Bien, la empresa donde usted trabaja es la razón social. Por ejemplo, ya sabemos que el Super Selecto, su nombre comercial es Super Selectos, pero la empresa, su nombre comercial es Callejas S.A.D.C.B. Entonces, lo mismo, el donde está el registro de la compañía, ese es el nombre que usted va a colocar, ¿verdad? Sí, y ese puede ir en mayúscula, no, ¿verdad? En este caso, sí, no le afecta. Sí. Ahora pregunto, ¿alguien no sabe la razón social de su compañía y la podemos verificar cómo ha sido inscrita? La mía, teacher, por favor. Vale, permítanme un segundo, me saldré de acá y voy para acá. A ver. Bien, con don Edenilson primero, ¿sí? El suyo solo así, Alcaldía Municipal de Olocuilta. Gracias. A ver, ¿quién más me dijo? En mi casa, teacher, no sé si está como fumigadora salvadoreña o Nelson Amílcar López Salazar. A ver, permítame, Gabriela. Sí, Nelson Amílcar López Salazar, sí. Gracias. Teacher, y el de nosotros sería Colegio Carmelitano, ajá, donde trabajamos. Ajá, permítame. Ustedes aparecen como Asociación Belén. Ah, ok. Asociación Belén. Teacher, me verifica el mío, por favor. Sí, Misael, permítame. José Misael sería... Ah, el de ustedes, José Misael, permítame. Ahorita se lo voy a pasar. Ok, gracias. Porque es bien largo. A ver, se lo vamos a pasar acá en el chat de Zoom. ¿Me verifica el mío, teacher? Sí, sí. Teacher. Voy. Así como está ahí, está registrado. Mire, Misael. Ah, ok. Gracias. Si quiere, dele copiar y pegar para más fácil. A ver, Wendy. Vamos a ver, Wendy. El suyo solamente la LTDA, que sería limitada, ¿vea? Son LTDA. No, ahorita se lo voy a dar mejor. Sí, no, es entero. Entero lo han puesto acá. Limitada. Ya veo. Permítanme, ahorita se lo pongo, Wendy. Así me aparece registrada, mire, Wendy. Ah, ahorita. ¿Quién más me dijo? Yo, teacher. Vicky, ¿verdad? Yo tengo duda, no, de la empresa no, tengo duda. Si colocaron mi número de la empresa o mi número personal, porque yo pedí ahorita lo verifico. Ok, Vicky, el número se refiere al teléfono. Sí, sí, el número. Vale. Hola, hola, ¿cómo sacan la arroba? Si me ayudan en la compu. Al 64. Gracias.
O control al Q. Al 64, no me salió. Al Q. Al Q. Al Q. Y a veces en algunas es control, alt y Q. Así es, en todas, control, alt y Q para el arroba. O si no es al 154. Vaya Vicky, ahí está el número que me aparece registrado suyo. Gracias. Ok. Laura. Dígame. Y de, encima, ¿no le puede hacer mayúscula 2? Mayúscula 2. Shift 2, ajá. No, no me sale. También control al 2. Mamá. En algunos teclados así es. Uy, ya me está dando. Ajá, le está dando las claves. Bárbara. Bueno, seguimos entonces. Maestra, perdone. Dígame, ajá. En mi caso, yo creo que registraron el teléfono de la oficina también, creo yo. Pero posterior, yo me, o sea, yo me uní al grupo con el personal. Pero, okay. En ambos, pero en la documentación no estoy segura con qué número. Ok, permítame entonces, Miss Mónica, sería el que yo tengo. Ahorita se lo paso. Este es el que tenemos. Comienza con 3885. Sí, ahorita ahí se lo envié. Ajá. Ajá. Así empieza. Ajá. Ah, pues sí, de la empresa. Ok. Ok, gracias. Bien, seguimos entonces. ¿Con qué número vamos, chicos? Con la razón social, ¿verdad? Ajá. Con la razón. Ah, pero me fui al otro buscador. Yo voy por el 9. ¿Qué tipo de academia? ¿Nombre de proveedor con el que se capacitó? Inglés corporativo. Okay. Inglés corporativo. Ay, voy a tener Trigger International. Exactamente. Entonces vamos, aquí ahorita estábamos en empresa, ¿verdad? Ahora la número 9 tiene un drop down menu acá. Tiene una flechita y busca inglés corporativo Regal International. SADCB. Exactly. Ok. ¿Y el 10? El nombre del curso, este se llama, ahorita les, vamos a poner acá, miren, aparece como inglés principiante módulo 1, así como está. Sin comida, ¿verdad? Ahí no va a variar mucho con la comida o sin la comida. Ah, ok. Sí. Bueno. Pero yo diría que no se la ponga, ¿verdad? Yes. Inglés, principiante, módulo, Bien, en esta las aclaraciones son bien básicas. Valorar los siguientes aspectos relativos al curso. No hay mucho que explicar. Lo único sí es que el tiempo, pues ya sabíamos que eran 2 horas, de lunes a viernes, conocíamos el horario, ¿verdad? Y por eso decidimos por este curso. Luego, el contenido y la estructura está dada directamente por el manual, ¿verdad? Entonces usted va a hablar del manual, ahí se va a dirigir en esto. Pero al mismo tiempo, usted va a valorar el contenido y cómo se ha impartido, ¿verdad? Y luego, las opciones y herramientas tecnológicas es de recordar la plataforma, los foros de discusión, videos, ejercicios, hojas interactivas, todo lo que se le haya proporcionado para el lograr los objetivos, ¿verdad? Del aprendizaje. Y si le pongo excelente a todas.
Ay, yo sería feliz de la vida. Ajá, Teacher, inglés principiante, módulo 1. exacto, ese es el nombre del curso. Inglés principiante, módulo 1. Luego, la fecha. Vamos en la número 12, ¿verdad? ¿Estamos ya todos en la Sí. 12? Yes. Vale. Yes. Nosotros comenzamos ¿cuándo? En noviembre. Yes. Comenzamos el 20, ¿verdad? Yes. El 20 de noviembre de 2023. Entonces, usted Okay. le va a dar aquí en el calendario, sube a noviembre y marca el 20, ¿verdad? Porque ese día fue el que comenzamos. A mí me parece primero el mes, luego el día y luego el año. ¿Está bien eso? Correcto, sí, ajá, igual acá. Sí Sí. están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Yes, No. no, a mí me Ah, es que sale ustedes día están primero. en el de ustedes. No hay Sí. A mí me problema, sale. no hay problema. No Media vez sé. haya sido seleccionado en el calendario, no hay ningún problema. La cosa es que Okay. Okay. no se puede digitar, pues, ¿verdad? No permite digitar. Entonces usted se va con el calendario y dependiendo de cómo usted lo tenga, ¿cómo se llama? Configurado. Configurado, así le va a salir, ¿verdad? Okay. Luego, la finalización del curso es el día de hoy, ¿verdad? Hoy se van a el número 15, ¿verdad? Friday the 15th. El 15 de diciembre, viernes, ¿sí? En esta sí tengo que hacerles la aclaración y es importante porque también INSAFOR se refiere a esta, se ha llegado a confundir esta pregunta, ¿ok? Porque esta es la que define si usted sigue o no sigue con nosotros. Dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y vuelvo y repito, quizás esta es como la quinta vez que voy diciendo lo mismo, pero es para que se nos quede grabado que no se trata de la satisfacción personal. O sea, decir, ay, hoy no la pude hacer porque me costó tanto conectarme, el internet no me daba, que el celular se me arruinó, tuve que estar con celular prestado. Y eso nos hace sentirnos que no hemos cumplido. No se refiere a eso. Esto se refiere a que si lo que nosotros le ofrecimos, usted lo recibió tal como se le ofreció. ¿Ok? Ahora bien, si usted puede marcar cualquiera de los dos, ¿verdad? Puede marcar satisfecho o insatisfecho. Pero si usted marca insatisfecho, sepa que ya no se le va a convocar porque no es lo que usted está buscando. O sea, no podemos ofrecerle otra cosa diferente a la que tenemos. Entonces, si usted marca insatisfecho, nos damos ya nosotros o el INSAFOR se da por enterado que ya no va a continuar el curso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ponemos así la tos? Es para que usted haga constar que a usted no se le dio lo que usted quería o lo que usted necesitaba, ¿ok? Lo que usted buscaba. A ver, Jay, mencionar los otros cursos que sean de su interés. Nosotros en inglés corporativo tenemos algunos, por ejemplo, tenemos marketing digital. Tenemos Excel desde el nivel cero, ¿verdad? Desde nada hasta el avanzado. Tenemos otros diferentes cursos a los que usted pudiera accesar. Entonces, usted Y ya una está pregunta, dentro del teacher. programa, dígame. ¿Y eso se pueden llevar de la mano con este curso de inglés? Algunos sí, algunos pueden ser simultáneos si no le chocan horarios, hay otros que no. Hay otros que definitivamente tienen como el prerrequisito que solo ese se puede llevar, o sea, pero son dependiendo de algunos temas o algunas materias, porque algunos son diplomados completos como una carrera técnica, pero hay otros que solo son diplomados, ¿verdad? En este caso, yo estoy decirle para llenar ahí de Excel, ¿cómo la respuesta? Ah, puede poner acá el curso de Excel, así, Excel, así,
Excel desde cero puede poner. Ajá. ¿Qué Ha otros cursos avanzado. mencionó que había? Marketing digital es el que más tenemos, ¿verdad? El más fuerte, digamos, en español, marketing digital. Marketing digital, Excel. Hay otros, pero no me recuerdo ahorita de toda la oferta que hay para este Pero año. podemos dejarla así sola. Sí, también. Si no está interesada en ningún otro curso, también. Y si Dice usted que... sabe de otros cursos que den en otros lugares, igual usted los puede poner acá, ¿verdad? Porque puede ser que los tengamos, pero que como no ha habido demanda, no se hayan implementado. Y por Teacher, ejemplo, teacher, ¿tendrán curso de francés? No, en inglés corporativo no hay francés de parte de INSAFOR. No, no hay. Teacher, perdón que le interrumpa. Si uno selecciona, por ejemplo, Excel, yo ya lo necesito intermedio. ¿Puedo poner los Excel intermedio? Claro que sí, Excel Ok, intermedio, nivel pero intermedio. no me Yo sacan del también, teacher. curso, no me sacan del curso de inglés No. por tomar, por escribirlo. No, 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 no. Ok. Lo que sucede es que usted pone ahí para, definitivamente lo que le van a hacer es convocatoria y es decisión suya a lo que usted quiere accesar. Excel no le afecta con otros cursos, lo que le puede afectar son los horarios, porque pues los horarios es para personas así empleadas, entonces tienen horarios bien similares, ¿verdad? Y siempre son de 2 horas, Ticho. Hay algunos que son de 2 horas, algunos que son de 4 horas, algunos que son de 1 hora, dependiendo. Ahí ustedes van a recibir de acuerdo a la oferta que haya para ese momento. Okay. Y pueden haber horarios de fin de semana, Ticho. Sí, también hay presenciales en algunos casos, por eso hay que estar pendientes de las convocatorias, porque en INSAFOR no se trabaja de que yo voy, lo busco y ahí está, sino que en INSAFOR lo que se hace es que se tira la convocatoria porque es lo que nosotros estamos ofreciendo para ese momento, ¿verdad? Y de ahí se llenan los cupos, usted elige de la oferta que hay. Perfecto. Okay. Bien, y luego sus comentarios. Todo comentario constructivo es bienvenido, ¿verdad? Las cosas siempre se pueden mejorar, siempre. No hay algo que sea estático, hay una evolución constante hacia la mejora, ¿verdad? Y definitivamente siempre a la transparencia, ¿verdad? A hacer las cosas de cara al estudiante, al propósito y al bien del estudiante, porque ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Lo que nosotros damos no es nuestro beneficio, es el beneficio para ustedes, ¿ok? Teacher, y en los comentarios puedo poner nada más que estoy agradecido por... Claro, puede ponerlo, claro que sí. Sí. Yo puse gracias porque la teacher nos tiene muchísima paciencia. Bueno, Yo también puse lo mismo. okay, bueno. Pero... Ajá, bien. Cuando le Ya. den submit, ahorita que vamos a dar, díganme todos, ¿ya estamos ahí? ¿Vamos Yo, ya ahí Wendy, todos? sí, Ah, yes, teacher. bye. Oh, Ok. Vaya, solo nos va quedando Laura y Marisela, ¿verdad? ya estoy Entonces, ahí. So, ya I'm está just ahí. getting at home and I don't know Okay. if you can help me with the first question. Sure, no problem. Here it is. If you go to the Okay. chat, go to the Zoom chat. Go to the Okay. Zoom chat and there you can get the data. The first data I sent, the piece of data I sent, it was orden de inicio. IC29750 dash so on, right? A ver, le vamos a volver a mandar. También se puede guiar, Marisela, por el chat de Zoom, de WhatsApp, perdón. ¿Ok? Ahorita le voy a pasar la orden de inicio acá. You copy, you Okay, porque paste. aquí sí, porque aquí no me aparece nada. Entonces, ¿Ok? el 16 íbamos. Ajá,
todos los que ya están en el 16, le damos submit ahorita y le dan el screenshot a la pantalla de gracias por haber participado y enviado la respuesta. Y entonces usted le pone, me lo envía al chat de Zoom del grupo, pero me lo envía con su nombre completo, por favor. Le damos enviar. Exacto. Al chat de WhatsApp. Al chat de Zoom. Sí. No, al de WhatsApp, perdón. Ah, WhatsApp. Okay. Sí, porque ahí ya les queda a ya directamente para que lo agarre el encargado. La respuesta se ha registrado correctamente. ¿Y ahora? Screenshot. Ajá. Ahora ese screenshot me lo envía por el WhatsApp con su nombre completo. Dígame, Adela. ¿Cómo es eso del speech? ¿De cuál? ¿De cuál? El screenshot. Ah, ajá, le tiene que dar print screen. No sé cómo se... Usted está en la computadora. Sí. No sé si es el F12 el suyo. No, ese sería lo que le tome. ¿Tome un foto con el celular también? No. De la compu. Es Windows Shift S. Ah, también. Ok. Ajá, ajá. Inicio, ajá. Es Shift, inicio y la tecla S. Los tres juntos. O que le tome una foto de tu teléfono. Así como Lucio. En algunos teclados aparece imprint, paint, algo así. ¿Cómo dice? Pero depende del teclado, me imagino. Es hay cierto. Uno que dice imprint, paint, algo así. Print, no, creo que dice también. Puede buscar la barra herramienta de cortes y luego... Eso, ajá, el snip. Snipping tool, ¿cómo me dijo que se llama? Herramienta de corte, sí, así es. Pero a la, arriba del F10 está el imprint plant. Ese es el más fácil. Sí, yo ahí se ocupa. Teacher, yo le tomé una foto. Para cortar la imagen, perdón. Le tomé una foto mejor. Shift, okay. Windows S. Ok. ¿Vamos bien, Maricela? Bueno, se lo puede enviar eso entonces. Sí, teacher, ahorita estoy completando la encuesta. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ahora, teacher? Ahora seguimos con lo que nos teacher, falta del manual. Le doy a enviar y después... Le no, tiene que hacer screenshot la... a la pantalla donde antes le dice gracias. No, no, no. Ah, cuando después. Ya le va a enviar a la pantalla que le aparece, a esa le va a dar screenshot. Ok. Ya terminé, ya le mandé la mía. Ok, thank you. Eso, Adela, muy bien, gracias. A ver, aquí me volvió a tirar al principio. Ya le volvió a dar. Pero le dio submit, Wendy. No, okay, solo le di enviar. Ok, enviar. Ajá, enviar es lo mismo submit. Ahora, quiero ver a dónde dice que la envió. A contestar otra vez. Apareció que como que no le hubiera puesto el nombre ni nada. Entonces la estoy llenando otra vez. Comenzar, güey. Ajá. Le di enviar. Ahí decía enviar. Ajá, es que le ha de haber dado a enviar otra respuesta, si no estoy mal. Si no estoy mal. Pero para evitar, yo le sugeriría que la llene y haga el proceso completo nuevamente y envíe la de gracias. ¿Cómo es de gracias? Desgracias no, la pantalla de donde dice gracias. Sorry, Wendy, sorry. Sí, no le veo el chiste. Que no, es que como dijo desgracias, porque yo, así se oyó, ¿verdad?
Pero no, no se refiere a eso. Sí, de gracias, creo que somos todos, porque no es No, pésimo. para Wendy. Ahí vamos, ahí vamos. No. Okay, ¿vamos bien ahora sí? Yo, a mí se me ocurre que le ha de haber dado donde dice enviar otra respuesta. Sí, eso sería lo único que se me ocurre. ¿Verdad? Es que solo dice enviar, no dice enviar otra respuesta. Ah, pues no, entonces sí, definitivamente no sé qué le pudo haber pasado. Quizás tiene límite de tiempo su Google o su device para enviar los formularios. También a veces eso sucede, que cuando uno se tarda más tiempo ya no le agarra la respuesta y tiene que volver a comenzar. Podría ser. No le puedo decir que eso sucedió porque no conozco su device. ¿Ok? Y si no salir del Google, del Sí. navegador. Sí, y ahora ya podemos regresar para acá. Exacto. Y automáticamente nos van a llamar para continuar el siguiente nivel. Sí, les van a enviar a su contacto de recursos humanos, le van a enviar la convocatoria para el siguiente curso, para Lo que decirles sabe, cuándo empieza y cuándo finaliza. Dígame. cuando le dan enviar, tira la respuesta y luego hay una flechita que dice comenzar. Quizás opino eso Ah, puede y ser. voy, pero ya le vi. Lástima que no le tomo screenshot para poderlo enviar. Ajá, para evitar que si no lo envió, mejor que lo haga. Mejor hacerlo, Wendy. ¿Ok? Teacher, solo Ajá. confirmando la número 9, Ajá. donde dice la respuesta es inglés corporativo. Solo confirmando nada Exactamente. más. Sí, inglés Okay. corporativo, Regal International. Okay, thank you. Y el nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Con todo y los apóstrofes que tiene. Sí, tiene unas comillas, pero no es necesario las comillas. Okay. Ajá, no es necesario. Hacer una pregunta. Dígame, Naomi. La empresa donde trabajo se llama distribuidora Paredes Vela, pero el nombre comercial es Diparvel. ¿Cuál pongo? Ah, va, permítame, tiene que ser Paredes Vela, pero déjeme confirmar, no va a ser que sea al revés. Ah, sí. Es completo, tiene que ponerlo todito. Ahorita se lo voy a pasar, Ingrid, para así. A la teacher le vamos a poner la Teacher, pero al no definía este si eran mayúsculas o minúsculas, perdón, el problema. No, no es sensible en algunos, solo en el primero, en el de la orden de inicio, ahí sí. Vaya, Naomi, Ah, ahí se lo okay. envía ahorita, así completo está. Ajá, su nombre no es problema, puede ser en mayúsculas, minúsculas, no hay problema. Dígame. Teacher, si me recuerda por favor la fecha en que inició el curso. El 20 de noviembre. Tiene que hacerlo desde el Okay. calendario. Okay. Suba. Dele a la flechita a subir. Bien, jóvenes. Entonces, mientras sus compañeras lo están haciendo, vamos a continuar. Tenemos todavía un ratito para poder completar nuestro manual, ¿verdad? Porque, pues, definitivamente debemos completar los ejercicios, ¿verdad? Algunos ejercicios los hemos hecho de forma distinta, más en speaking, en una forma más de speaking. Y hemos hecho otras que las hemos hecho a través de la plataforma, ¿verdad? Siempre del manual, sin salirnos de ese programa, ¿verdad? Entonces, el día de hoy decíamos, ¿cuál era el tema de ahora? Who remembers what was the topic? Adjectives. What football Adjective. place? Ajá. Where you workplace like? Remember you.
What's your workplace like? What's your workplace like? Workplace like? Life. Like. What's your workplace like? Esa sería la pregunta que vamos a darle respuesta el día de hoy. What's your workplace like? ¿Y qué vocabulario vamos a aprender? There is and there are. Plus adjectives. Adjectives, correct. So this is our video conference number 20, and we are going to see there is and there are plus adjectives in our unit number 4. So first thing we want to see is these descriptions we have on the manual, because in our manuals we have some descriptions that Mrs. Aguilar and Mr. Paz are describing their workplaces. So what does your workplace look like? And also, which places are in your working place or in your workplace? So let's look at the way they use the language and describe their places, okay? Their workplaces. Mr. Paz says, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are 3 high-tech elevators. It's Mr. Paz's workplace. Where do you think he works? Where does he work? Beautiful. He works in a building, teacher. In a building? Okay. Mm-hmm. Is there a specific workplace? Comfortable room? I suppose in an office. In an office, okay. Somebody said something different in a beautiful. In a beautiful place. I will say in a hotel. What do you think? Does he work in a hotel? Maybe. Maybe, right? Okay. Let's look at the description that Mrs. Aguilar is giving. There is a narrow reception area. Narrow. 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 There are 2 dirty dining rooms. 2 dirty dining rooms. Dirty. Dirty. There is an ugly photocopy center. There he is. Sus. Yes, dirty is unclean. Exactly. There is an ugly photocopy center. Ugly. There are small offices. Small. Okay. ¿Cuáles son entonces los adjectives? Beautiful. Comfortable. Huge. Okay. High tech. And here we can say narrow, dirty, ugly, and small. Okay. A ver, ¿cómo describe Mr. Paz su lugar de trabajo? How does Mr. Paz describe his workplace? Is it a good place or is it a bad place to work? It is a good place. Okay, it's a good place. Mm-hmm. And what about Mrs. Aguilar? She describes La Uves. Okay, she describes La Uves. Yeah, that's true. Yeah. Okay, so Mrs. Aguilar thinks that his place is not a good place, right? If we talk politically, we'll say not good, not so good, but the correct word will be bad word. It's a bad workplace. Okay? It's a bad workplace. Okay?
Entonces, los adjetivos los vamos a ubicar antes del nombre. No vamos a decir it's a place good. Vamos a decir it's a good place. ¿Okay? Y así, todos los adjetivos los vamos a poner antes del objeto o del nombre. Por ejemplo, beautiful lobby. No voy a decir a lobby very, bueno, very beautiful, sí, pero a lobby beautiful. No, voy a decir a beautiful lobby. Luego tenemos comfortable. A ver, digamos todos esta palabra. Comfortable. Comfortable. Yeah. Comfortable. 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 Yes. Esta sería huge. 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 Huge es huge. Gigante. T-shirt. Ajá. Solo informarle que yo ahorita voy saliendo de San Salvador, pero voy a ir escuchando la clase. Pero voy a ir manejando, ¿verdad? Entonces voy a mutearme. Okay. Pero sí voy a ir pendiente. All right, no problem, Kevin. Thank you for informing. Okay, gracias. Okay, people. So, in on which of those would you like to dijo work? Dijo Kevin, voy a mutearme, dijo. Yeah, sí. Yeah. Uh-huh. Okay, what place would you like to work in? ¿En cuál de los dos les gustaría trabajar? ¿En which one would you like to work? The first. Yo tengo una duda. Como primero va a ir, nos dijo él. Primero va a ir el... Adjective. Adjective. Entonces, por ejemplo, en la primera de Mr. Paz, ¿cómo sería? Good place. No comprendo el punto donde se ha quedado, Vicky. Sí, como no me dice que no vamos a contestar como pregunta, sino que de una sola le vamos a dar vuelta y primero va a ir el ¿cómo se llama? El proverbio. No, Vicky, hey, la cosa es así, mire, ahorita estábamos hablando del orden de las palabras, eso es básico, ¿verdad? Poner el orden correcto de las palabras. Entonces, sea lo que sea, sea pregunta, sea negativo, afirmativo, lo que sea, siempre el adjetivo va a ir detrás del nombre, nunca va a ir adelante del nombre, eso sería todo. Mira, no hablamos de pregunta o de no, nada de eso. Aquí estamos hablando de el orden del adjetivo calificativo y el nombre. Nosotros en español lo decimos al revés. Por ejemplo, decimos el lobby bello, ¿sí? No decimos el bello lobby. Si decimos el bello lobby, nosotros estamos hablando poéticamente, ¿verdad? En inglés no. En inglés primero decimos beautiful y después decimos lobby, ¿ok? Por ejemplo, en inglés yo no digo el, como en español digo, el carro rojo, ¿verdad? El rojo sería el adjetivo. Entonces, el carro rojo, no, en inglés sería the red car, ¿verdad? The red car. Primero el red y después car, ¿ok? Eso es lo que estábamos hablando del orden de las palabras. Ahora, la pregunta que yo hice es, which one of these two places would you like to work on? Miss Aguilar. Mr. Paz. Where Mrs. Aguilar, where everything is ugly and dirty and narrow. Mr. Paz. Mr. Paz. In the first one. In the first one, right? Uh-huh, to feel like... I would like to work in a very good place, right? I wouldn't like to work in a place where I'm not going to be, maybe the hygienic is, I mean, hygiene is not enough, for example, or I'm not going to feel comfortable in that place, right? So, bien, entonces, existen adjetivos que vamos a usar para definir algo o para calificar algo de una manera bonita. O buena.
pero existen adjetivos que se usan para definir algo que está feíto, algo que no está muy bueno, algo que está desagradable, disgusting, ¿verdad? Entonces tenemos good adjectives and bad adjectives. Pero hay otros que no importa y depende de el concepto de cada quien, del gusto de cada quien. Por ejemplo, a mí me gustan las oficinas más acogedoras, más en donde todos estamos en contacto, ¿sí? A otra persona le puede gustar una oficina que sea amplia y que cada quien esté encerrado en su propio lugar, ¿verdad? Pero eso ya dependerá de gustos. Entonces ahí podríamos ver que huge o el tamaño o la distribución, the distribution de las oficinas o de lo que sea, sea de acuerdo al gusto, ¿verdad? Okay, puede ser huge bueno, puede ser huge malo. Puede ser, o sea, independiente, ¿verdad? Ya es al gusto de cada quien. A esos que depende del gusto y el concepto de cada quien, serían neutral. ¿Ok? Neutral. Neutrales. Neutral. ¿Ok? What that mean? Huge. Neutral. Neutral. Ni sí ni no. Neutral. Ni bueno ni malo. Uh-huh. Neutral. Huge. Yes. Neutral. No, huge. Ah, huge. Gigante. Huge, enorme. Enormous. Ajá. That's huge. Okay, so veamos entonces the positive adjectives. There are comfortable rooms, there is a huge parking lot, there are nice places to rest, there is an illuminated training room, there is a narrow reception area, this is a negative thing, there are small offices, very negative, I don't like small offices, right? There is a disgusting kitchen area, ugh, nasty, it smells, it's dirty, and not a good place, right? There is a smelly living room, smelly, hedionda, ¿eh? Apestosa, smelly. Sucia. Yeah. Smelly, puede ser que todo se mire bonito y limpio, pero tiene un sotufinío por ahí, ¿verdad? Entonces ese es smelly, el olor. Uh-huh. El olor, smelly. Uh-huh. Smelly usualmente es malo, ¿ok? Se usa para los malos olores, smelly. Pero, por ejemplo, si alguien está cocinando algo delicioso, también yo puedo decir, it's smelly, right? O sea, que huele rico, ¿sí? Pero es muy diferente el contexto, ¿ok? Entonces, vamos a ver. We have to complete the sentences using the words provided and the correct verb. Complete the sentences. Small, gym. It's only one thing. Entonces diríamos there is a small gym. Exactly. What about number two? There are new trading rooms. Okay. What about number three? They are clean cafeterias. Mm-hmm. Clean cafeterias. Mm-hmm. What about number four? There is meeting room. Yes. And unpleasant bathrooms. They are. Okay. Mm-hmm. Unpleasant, que no es placentero, o sea, no es agradable. Mm-hmm.
There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Tiny, oh, ¿cómo? Tiny? Cubicle. There's a tiny cubicle. Ok, entonces vemos que siempre vamos a poner el adjetivo antes del nombre. Y pues hay algunos que son buenos y hay algunos que son negativos, ¿verdad? Ahora, ok, esta sería en donde vamos a describir. Ahora, para describir eso vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio antes, ¿sí? A ver. I will stop the sharing and let's do this. Vamos a aprender un poquito más de vocabulario. Teacher, yo tengo una duda. Uh-huh. Soy bien honesta, en el trabajo que hicimos ayer, que se tuvo que ver por WhatsApp, yo allí me perdí, me pierdo, por ejemplo, ¿en qué va where is y where aren't? Vale, este es there, así, there. Saca la there. Lengua y dice there. Uh-huh. There is y there are significan I. There is, sí, las dos significan igual. Sí. Para nosotros en español, solo decimos hay. Hay cinco chuchos allá afuera. No decimos de otra manera. Pero en inglés sí tengo que hacer la diferencia entre el plural y el singular. Si yo digo, there is one doe outdoors, okay, outside, entonces uso there is. Pero si son cinco chuchos y yo ya sé que son un montón de chuchos, entonces yo voy a decir there are a lot of chuchos, right? Or dogs, yeah. El there are es outside. El singular. No, there are es plural. Acordémonos plural. Que are lo usamos para we, they, and you. Uh-huh, plural. Okay. Uh-huh. Y there is lo usamos el para cuando es una cosa, singular. Singular. Uh-huh. Tell me, Mario. Pero en el ejercicio que hicimos ayer, uh-huh, no podíamos ponerle there is, sino there is, isn't, no. Isn't, con uh-huh, el, isn't. Con el apóstrofe, contractual. There's. There's. There's, ajá. Uh-huh. Ah, solo así lo tomaba bueno, ¿verdad? Exactly. Si uh-huh. Si le poníamos there is. Ajá. Uh-huh. Exacto. Este se puede contractar de esta manera. There's. There's. Entonces, significa there is. Exacto. Ahí fracasé, por eso. Ok, sí, era la cascarita que tenía. Había que leer la instrucción. There's, ahora, there are no se puede contractar. Este nunca va a ir contractado, porque no puede decir there are, ¿verdad? Va a decir there are. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a continuar por acá con el vocabulary. ¿Right? Y vamos a ver algunos adjectives. What places do you like the most? Modern or old? Modern or old? Hmm? Modern. Modern, uh-huh. Old. Which one do you like the most? ¿Cuál es más? Modern. Modern? Modern. Modern. Old. Okay. Uh-huh. Old, antiguo. Ajá, pero viejo. Ya, viejo. Ya. Viejo. Uh-huh. Old. Antiguo con moderno. Gusto. Antiguo con gusto sería ancient. Okay. Ancient. Antiguo, así con mucho gusto, bonito, sería ancient y que tiene historia, ¿verdad? Y que por eso se conserva. Ahora, tenemos el otro que es antique, ¿ya? Antique, también, ¿verdad? Antique
es todavía mucho más valioso porque tiene años de su conservación en su estado original, ¿verdad? Entonces, toma valor clásico, el antique, ¿ya? ¿Vamos bien ahí? Bien, vamos a seguir. Estos son adjetivos para describir lugares. Adjectives to describe places. We have spacious, spacious and large. Okay, large. Large, spacious, spacious, large. You see, she has a very large desk where she can work. Okay, large windows, right? Large windows, large desks, very spacious, spacious. Okay, what about this one? Narrow, narrow, angosto, narrow. Non-spacious, right? Small, pequeño, small, narrow. Narrow and small. Comfortable, okay? Comfortable, comfortable. Uncomfortable, comfortable, uncomfortable. Comfortable, uncomfortable. Y en esas palabras no suena la R. No. R. No suena. Mm-mm. Comfortable, okay. Uncomfortable. Uncomfortable. Mm-hmm. Uncomfortable es no cómodo. O sea, nosotros esta palabra la tenemos como relacionado a la comodidad, a sentirse cómodo. Por ejemplo, sillas ergonómicas, ¿verdad? Ergonomics, yeah. With a carpet, suavecito cuando uno se sienta, ¿verdad? Very soft when you sit down. And spacious, that's comfortable. Illuminated, illuminated, that's comfortable. With decorations, nature, right? This is comfortable. And you have all the appliances you need, right? And decorations, comfortable, uncomfortable. Clean. Mm-hmm. Clean, yes, clean. Mm-hmm. Okay, let's look at some other adjectives to describe places. Good adjectives. Breathtaking. Breathtaking. For example, you go to the beach, right? You go to the beach and in the beach you say, wow, right? That's breathtaking. Así, que le quita el aliento, right? Breathtaking. Breathtaking. Hmm? Breathtaking. Breath. Es el aliento, ¿verdad? Breathtaking. ¿Cómo se traduce? Así es que le quita el aliento. O sea, ajá, sí. Ajá, no hay una palabra específica. Probablemente sí existe una palabra específica, tal vez sería, a ver, nosotros tenemos... ¿No es asombroso? No, ese sería awesome. Ese sería awesome. No, breathtaking es cuando usted se queda así hasta boquiabierto, right? Como, smile. Como wow. Sí. Wow. O que se queda. Sorprendido. ¿Sí? Yeah, mm-hmm. Pero sorprendido tenemos también amazed. Muy diferente, amazing. Mm-hmm. Impresionante. Yes, pero existe una palabra para impresionante, impressive. Breathtaking es breathtaking, que le quita el aliento, eso es lo más cercano.
Okay. Glamorous. 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 A ver, glamorous. Yo creo que todos conocemos esta palabra, ¿verdad? Glamorous es como... In a hotel room. Glamour. Yes. With, or, with glamour. It's extravagant. Yeah, but we have the word extravagant. We have the word extravagant. But glamorous is something outstanding, brightly, but brightly with... For example, for San Valentín. I'm sorry? For example, for San Valentín Day. Yes, for Valentine's, yeah. For example. Very elegant. University. Yes, exactly, Mari. University. Universe. University. It's universe. Okay, quaint. Quaint is like a picturesque something. For example, a place that you say, eso está de foto, okay? Ah, eso quedaría bien de foto, y pura foto, ¿sí? That's quaint, pintoresco, algo tradicional, típico, que identifica, ¿verdad? Pero uno dice, por ejemplo, los pueblitos are quaint, ¿ya? Todos los pueblitos en El Salvador se parecen, ¿sí? Las mismas... ¿cómo se llama esto? Tejado. Yeah, tiles of rose. Es tejado de la teja anaranjada, ¿verdad? De barro. Y el mismo material de las casas. So it's like quaint. Es de foto, es de pintura, traditional. Okay. Quaint. También pintoresco, algo que pues ya tradicionalmente es así. O sea, this is quaint. Todas las oficinas son igual, en general, like quaint, pintoresco, yeah. It's not outstanding, but it's nice. It's pretty to see that. Spacious, spacious, we know, right? With space, enough room, nice. Esta es bien básica. Sorry. Esta es bien básica, pero al mismo tiempo nos saca de cualquier apuro, ¿verdad? Usted no se acuerda de ninguno de estos. Es very nice place, ¿ok? Y ya, con eso resolvió bastante. Así que manténgale su vocabulario. Nice. La vieja confiable. Yes, exactly. Con esta no se equivoca. Clean. Clean. Clean is that there is no trash, there is no dirt, everything is in its place, right? Something clean, tidy. Large is big, a big place, large. Busy, que hay un montón de gente que entra y sale, busy, okay, busy. Hay bastantes personas que van y vienen, pero tienen el espacio para hacerlo, ¿ok? Lo contrario de este busy, o lo que se viera mal, sería el crowded. Crowded, ese sí es, ay, toda la gente apretada, amontonada ahí, que no pueden ni caminar. Hay un montón de gente, pero no pueden ni caminar. Busy es un lugar donde todos entran, salen, van, vienen cada uno a su lugar correspondiente. Entonces, eso es busy. Crowded es que nadie, no, ni cabe la gente. ¿Okay? Tenemos, en los bad podrían ser old. Normalmente los old places son smelly places, ¿verdad? Normalmente. Outdated. Que no es algo renovado o no va con la época, ¿verdad? Outdated. Por ejemplo, my kitchen is outdated. Ya está fuera de moda, ¿verdad? Boring. The same colors, nothing new to see. Boring. Aburrido, boring. La segunda, fuera de moda. Exacto. Okay, gracias. Ajá, que está fuera de... Está de moda.
Ajá, pasado de moda, pero viejo. Ajá, que se ve que es viejo. ¿Ya? Ahora, boring, narrow, es angosto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama? The narrow path, ¿verdad? La senda estrecha, narrow path. Yeah. Va bien angosto. Small, small, pequeño. Dirty, bueno, a veces small es bueno, ¿verdad? Pero en general, small no es bueno, ¿ya? Yeah. Siempre queremos algo más grande, right? Dirty, dirty, sucio, ¿verdad? Sucio, polvoso, cochino. Dirty, dirty. Small, lo tengo dos veces, no le dan caso a uno. Y crowded, ¿verdad? ¿Qué es crowded? Amontonado, un montón de gente. Y tenemos estos otros tres. Este se me desconfiguró. Voy a ponerlo con el layout de blank. Sí, que no es ocupado también. No es ocupado. ¿El cuál? Busy. Busy, pero en este caso, describiendo un lugar busy es a busy place, es donde todos entran y salen, van, vienen cada uno a su lugar y a su tarea específica con la libertad que se requiere del espacio. That's busy. Bien, decíamos de esto. Tenemos, por ejemplo, interesting, fascinating, stimulating, intriguing. ¿Qué? Intrigante, estimulante, fascinante, interesante. Todos los con ante van a ver que ustedes van a ver que se les agrega el ing, se convierte como the interest, interesting. Ahora es adjetivo. Fascination es fascinating. Stimulation, stimulating. Intrigue, intriguing. ¿Ok? Entonces, le agregamos el ing y ya lo hicimos una característica. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber más de esto? ¿O cómo lo vamos a llegar a manejar? Solo con práctica. ¿Ok? Y la última cosa que tenemos acá en nuestro manual es esto. Las prepositions of place, ¿verdad? Where is the part located? It is located among many places. Esto está relacionado con el mapita que vimos al principio. ¿Se acuerdan del mapa? De la primera página de la unidad 4. Sería page, if I'm not wrong, 39, I think. Está en... Está el parque, el banco, el restaurante. Ajá, entonces veamos la ubicación de cada uno de esos lugares. Sorry. No sé si se miran los dos. ¿Sí se miran los dos?
Yes, teacher, sí se miran. Ok. Vale, entonces, veamos por acá. La primera dice, where is the park located? It is located among many places. Among significa entre. Entre, pero rodeado de, ¿verdad? Está dentro de, circulado por varios establecimientos en este caso, ¿verdad? Dice, it is located among many places. Among es entre. Entre, pero no como nosotros decimos, entre cuando decimos between, porque a veces decimos between solo dos lugares. Among es que hay muchos lugares y todavía más allá y más allá y más allá. Es como decir rodeado. Rodeado, sí, pero también existe otra palabra, por eso no quería decir around. Rodeado. Ajá, surrounded. Surrounded sería así, pero among es una preposición de lugar que nos indica que está, hay muchas cosas cercanas, ¿verdad? Por ejemplo, among the trees, usted está dentro de un forest, ¿verdad? Está dentro. Un lugar en medio de todo. Exactamente, en medio, that's, ajá, está quizás, no, among es más rodeado de, más o menos, surrounded. A ver, where is the Sport Palace located? The Sport Palace. Mm-hmm. It is located on Barrio Street in front of the park. It is located on Barrio Street in front of the park. Mm-hmm. On Barrio Street in front of the park. Pero in front of the park means que usted puede ser que esté aquí la entrada, ¿verdad? Dependiendo de dónde está la entrada de cada uno, así sería el frente, ¿no? Where is the mall located? It's located near the restaurant. The mall and the restaurant is right there. Okay, the restaurant. Then, where is the mall located? It's located near the restaurant. The mall is near the restaurant. Estas son básicas, ¿ok? Aquí no estamos especificando nada. Estamos diciendo que está cerca, que está por ahí, que está cercano a, que está entre, ¿verdad? Where is the church? It's located past the school. ¿Okay? Me voy pasando de la escuela y llego a la iglesia, right? Past the school. ¿Yeah? Entonces, veamos, tenemos along. Along significa a lo largo de, por ejemplo, along the bridge, along the street, along the avenue, a lo largo de, okay, along. In front of, we know, right? Entrance, with entrance, right opposite. Behind, and the rear part, right? In the rear. And next to, cercano, a la par de, cerca de. Between, ya sabemos entre dos, ¿verdad? Across, cruzando, ¿sí? Past, pasando. Under, debajo de. Debajo de. Entonces, vamos a ver. The Sport Palace. Benin, ¿qué dijo que era? Behind. El tercero. Behind. Atrás. Ok. O gracias. Detrás de. The Sport Palace is, and the bank is here. The Sport Palace is, I'm sorry? In front of. In front of. Estaría bien si los dos tuvieran la entrada de este lado, pero si la entrada la tuvieran acá, en Barrio Street, sería next to, ¿verdad? Next to. Usualmente vamos por la calle y vamos encontrando las cosas hacia este lado, la entrada, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que la entrada está acá. Entonces sería, the Sport Palace is next to, right? Next to the bank. Mm-hmm. The City Hall is
The church and book world. The church and the book world. Where is the city hall? It's between the church and the book world. Two places, and this is in the middle, between the church and the book world. Let's look at the restaurant. The restaurant is along the First Avenue, okay? Along the First Avenue. Along the First Avenue. And then the church and the city hall are? Apart. Along to Second Avenue. Along the Second Avenue, pero nos ponen todavía un lugar de referencia, the park, the church, and the city. Behind the park. Behind? The park. Ok, también across the park, ¿verdad? Porque yo me puedo venir por el parque, pero en realidad aquí tal vez quedaría mejor in front of, in front of the park. In front of the park. Sí, la church o la iglesia tiene la entrada para este lado, yo diría next to the park. Okay. Si el city hall tiene la entrada de este lado, yo diría next to the park. Yeah. Next to the park, along the Roosevelt Street. All right. Pero es muy diferente, ¿sí? Aquí estamos diciendo que los dos lugares, entonces they are in front of the park. Okay. Dependiendo del punto de referencia de el que está pidiendo la dirección o la ubicación, así va a ser también la forma en que lo vamos a decir. Pero esta es una forma general. Hemos aprendido bien básico. Near, in front of. No hemos dicho nada específico, ¿verdad? Más el between es el más específico que hemos visto. ¿Ok? Bien, entonces, el último ejercicio que tenía... perdón. Perdón que le interrumpa. Usted nos dijo que nos iba a mandar un archivo donde tenía todos esos... ¿cómo le podemos decir? Formas de decir las locaciones. Se las mandé. Ahí en el WhatsApp les mandé los slides. No lo vi. Bueno, lo voy a buscar entonces. Gracias. All right, sí. Bien, jóvenes. Entonces, quizás la última cosa de cubrir acá sería el ejercicio en que nos quedamos, en el último, donde yo les dije my workplace and my partner's workplace. A ver, vamos a completarla lo más que podamos, diciendo cómo es nuestro lugar de trabajo. What's your workplace like? Entonces, preguntémosle a cada uno y las vamos poniendo. Por ejemplo, Eden Nilsson, what's your workplace like? What is your workplace like? No tengo uno que me guste, así. No. Usted me describe su lugar de trabajo. There is... espéreme. No sé dónde lo copié. Bueno, pero estamos hablando de que ahorita los tiene que usar con los adjetivos, ¿verdad? Vamos a ver, le vamos a pedir a Wendy. Wendy Beatriz, what is your workplace like? There is a clean. A clean? There is a nice. Pero clean qué? Nos falta el nombre, ¿qué es lo que hay? There is a clean office. Okay.
There is a clean the flow. Ya con clean office ya dijimos eso. Ahora, ¿qué otras cosas hay? Hay que describirlas. There is a large salón, no sé cómo decirlo. Nave. Large. Solamente. Okay. ¿Y there are, Wendy? Boring. Boring qué? Departamentos. Okay. Boring. Departments, okay. There are boring departments. There are small cafeterias. Okay. Okay, thank you, Wendy. Now, Carla, what's your workplace like? There is a clean classroom. ¿Solo uno o todos? No, todos. Ah, entonces there are. Ajá, sí, there are. Okay. There ¿quién lo puse más personal? Are... Ah, okay. Clean ajá. Classrooms. There is a large zona amplia. Large area. Confortable. Comfort. De ahí permítanme aquí, lo anoté, pero no me acuerdo bien. Y sería la otra. They are a beautiful flower plant. Okay. Y sería también there are good people. O, ¿cómo decir? Esas son las que tenía por ahorita. Ok, vamos, Jesse. What's your workplace like? There is a large production plant. There is a big offices. En plural sería there are. There are a big offices. There are small cafeterias. Pero ya teníamos ese, ¿verdad? Okay. There are big offices. Big offices. Sin A, porque es plural, ¿verdad? Entonces, ahora armémoslo. Por ejemplo, digamos que, perdón, que este lugar que hemos descrito acá sea el de alguno de ustedes. Digamos que es el de Milagro, ¿ok? Entonces, vamos a decir, at Milagro's workplace, there is a clean office, ¿ok? Y ya armamos una oración afirmativa con la tercera persona, ¿sí?
At Milagros Workplace, there is a clean office. Tenemos una preposition of place, ¿verdad? Vamos a ver, podríamos decir at Edenilson Workplace, there aren't big offices. ¿Ok? Que no hay, ¿verdad? Y no le hagamos caso al there is y el there are. Ya estamos describiendo lugares de alguien. Vamos a ver. Por ejemplo, podríamos decir at Daniel's workplace, there is a large and comfortable area. Okay. And so on, right? Y así sucesivamente. Entonces, digamos que en el de Misael, ¿cómo diríamos que hay cafeterías pequeñas? At Misael's workplace, there is a small cafeteria. There are. There are. En plural. En plural, yeah. There are cafeteria. Si es solo una, sí, there is. Así. Sí, pero decíamos, Mario, que ahorita ya no le íbamos a hacer caso al este there is, there are, y de una vez lo íbamos a ir describiendo ya en oraciones de quién es el lugar de trabajo y qué hay en ese lugar de trabajo, ¿verdad? Ok. Vaya, y así como nos describió Wendy, ¿consideran que es a good workplace or a bad workplace? La que nos describió Wendy. She said, clean office, large room, good work, and boring departments, small cafeterias. Good or bad place? Good place. With boring departments? Boring department is bad. Boring departments, yeah, that's bad. Small cafeterias, is that good? Is that bad? Maybe. Y Wendy, ¿usted cómo lo mira? What's your workplace like? Is it a good or a bad place? Good for me. A good place. Okay. All right. Even though it can be better, right? Podrían mejorar también, ¿verdad? Okay, great. There you are. Is there any question? Excuse me. Se acomoda uno. Se acomoda, sí, ajá, cabal. Ajá, con lo que hay. That's true. Bien, is there any question so far? No questions? No question. Ok, hemos llegado al final, hemos cubierto todos los temas. Gracias, bendita de Dios, cubrimos todo el manual, ¿verdad? Ahí les quedan algunos ejercicios que ustedes los pueden hacer tal como están ahí, ¿verdad? Tal como están ahí en el manual. Y les sugiero que mientras comienza el nuevo módulo, ustedes vayan y vean los videos, ¿ok? Agarren como que volvieron a empezar el módulo 1 y agarren desde el 1, ¿verdad? Agarren. Hoy veo el 1, mañana veo el 2 y así. Hasta llegar a cuando comiencen el nuevo módulo, ¿ok? Solo una pregunta, teacher. Ahí había un mensaje que decía que a partir del 19 se iban a borrar todos los archivos y todo eso. ¿No se van a hacer, se van a mantener los videos? Los videos siempre quedan colgados en YouTube. Entonces, cuando usted accese a algún video, mire el, mire el nombre de la playlist. Y esa es la que usted tiene que tomar para que, para verlas desde YouTube cuando ya no esté available en the platform. ¿Ok?
Okay. Cuando ya no esté disponible en la plataforma, se ya lo puede accesar directamente en YouTube. Dicho, yo tengo una pregunta. Tell me. ¿Cuándo iniciamos? ¿En qué fecha aproximadamente iniciaríamos el siguiente módulo? Ahorita no tengo una fecha específica ni tampoco una tentativa. Espero yo que sí, que ajá. Usualmente en los otros años siempre segunda semana ya se comienza el administrativo, empezando como la tercera semana de enero, por ahí. Uh-huh. Otra pregunta, a mí me llamaron ahora de parte de inglés corporativo, uh-huh. Diciéndome que no fuera a faltar, y está bien, uh-huh. pero me dijo de que yo falté un par de días. Uh-huh. No sé por qué, porque yo no he fallado ningún día. Uh-huh. Ok, déjeme verificar. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Sí tengo. A ver qué sería esta fecha. El día 5 de diciembre no se ha registrado su asistencia, Vicky. 5 de diciembre, verifique ahí qué pasaría el 5 de diciembre. Ese día se desconectó ella cuando usted pasó lista, como que tenía problemas de internet. Sí, porque nunca he faltado. Puede ser que sí, porque hay unos días que tiene poquitos minutos. Por ejemplo, tiene 112 minutos en alguna y así, porque esto lo cuenta por minutos conectado. Pero la que tengo es que sí, el 5 de diciembre no me aparece su no, pero desde que inició el módulo no he fallado ningún día. Uh-huh. A lo mucho, quizás en un par de ocasiones, ingresé 10 minutos, 8 minutos tarde por problemas de conexión. Y siempre nada ha puesto más. Su nombre completo, ¿verdad? Sí, siempre lo he cambiado. Toda la vida me aparece siempre el primer nombre y apellido y yo siempre lo cambio. Pero no he fallado ningún día y a lo mucho en todo el curso 10 minutos tarde en uno y 8 minutos tarde en el otro. Uh-huh. Bueno, ya puse aquí la solicitud que le verifiquen esas asistencias porque sí hay. Hay un par de días que no tiene registrada asistencia y en las que está, que no está completo los 120 minutos, no son muchos tampoco. Uh-huh. A pesar de eso, tiene un muy buen porcentaje de asistencia. Uh-huh. También puede ser, vamos a ver, puede ser otra cosa. No, está bien. Sí, no tengo otro registro. Y este es el que ellos pasan. Yo no me quedo con ningún registro, sino que es el que ellos pasan. Entonces pedí que lo verifiquen, Vicky, ¿ok? De acuerdo, gracias. Uh-huh. Estamos bien, con la plataforma la tenemos que finalizar el día de hoy, jóvenes. Si ahorita hay alguna duda, por favor, hablen ahora o se quedan sin la nota. Ya pensaron que iba a decir la otra cosa, ¿verdad? O sí, se quedan. Ajá, dígame. Siempre en la plataforma. ¿Otra vez me puede repetir la pregunta? El manual que estuvimos usando se va a mantener en la plataforma. Sí. Para repasar nuevamente. Sí, y lo puede descargar. Ahí lo puede descargar también para que ya le quede a usted su documento. Lo puede imprimir también si usted gusta. Ok, gracias. Uh-huh. Sí, sí. Any other question? Yes, teacher. Uh-huh. Tell me. Tres cosas. Uh-huh. Una, el día de ayer sí no me pude conectar para nada con problemas de internet. Creo que mandé una foto que de verdad que no me conectaba nada. Uh-huh, uh-huh. Y
Y ahora estuve compartiendo desde mi teléfono. Pero, Okay. ajá, otra cosa que la cámara, aún no he podido, no he tenido tiempo para configurarle porque no me enciende mi cámara. Pero puse ahí una foto. Y la tercera, es que también el día de ahora creo que me estuvieron llamando de ahí, pero la verdad es que no pude contestar en ningún momento. Entonces, no sé si voy a tener problemas porque los viernes son los más locos en la empresa. Somos una empresa de servicios, entonces no pude contestarles. Okay, no hay problema, Gabriela, la nota está allí. Y solamente le hacía yo la observación de finalizar el examen final que lo tenía incompleto, entonces eso era lo que había que completar. Y de ahí a todo, no se preocupe, Gabriela, usted me ha manifestado todo en el momento oportuno. Entonces yo lo he puesto también como un comentario para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Los de administración y la auditoría. Okay, muchas gracias, teacher. Ok. ¿Alguien más alguna pregunta? Ahí estaba chequeando y ya varios ya me los finalizaron. Solo me quedaba el de Mario que no lo vi, ¿verdad? El de Mario no lo. Mario, lo completamos, Mario. No me falta todavía, pero hoy lo Sí, tiene que termino. quedar hecho ahora, así es. Bueno, Sí, chicos, y ya el son las examen, 10 y. Ajá, perdón. el quiz también, ¿verdad? Hay que hacer. Sí, el examen final es Sí. indispensable. Okay. Así es. ¿Alguien más me preguntaba algo? Pregunta, no sé si yo me he ido adelantando, pero no sé si ya completé o estoy pendiente con algo. Para No, Vicky, usted estaba completa, si no me equivoco. que... Solo a los que, solo a, Es... perdón, solo a los que les mandé ahora ahí en el, lo tuve que poner en el chat porque pues era urgente. No, usted lo tiene completo, Vicky. Gracias, gracias. Sí. Los completos, Teacher, ajá. ¿iba a pasar lista? No. Sí, iba a pasar lista, claro que sí. Ajá. Vamos a pasarla rapidito, vamos. Pero ya varios ya se desconectaron, ¿verdad? Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessy Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present, teacher. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Present. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Reina Isabel Acosta Díaz. Present. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Aborrémosla. ¿A quién? A Rosa Maribel, borrémosla. Ya no, ya negó. No, cómo no. Y la tengo casi completa en la plataforma. Solo me falta la tarea 4, la última. Qué mal este Edenilson. No, que ya no llegó, hay que borrarla. Me quedé en Stephanie, ¿verdad? Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancilla. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Ok. Y algo que sí tienen que tener en cuenta, de aquí en todos los módulos, aunque usted a medio módulo, usted cree que ah, ya no voy a poder continuar porque me cambiaron el horario, porque esto, que porque el otro, siempre antes de tomar la decisión de dejar de asistir, hablen a administración. Siempre, porque se puede encontrar soluciones, ¿ok? Y la otra cuestión es que necesitan
estar siempre en comunicación con su teacher, con administración y con sus compañeros, ¿ok? Manténganse en comunicación por A, por B, ¿verdad? Ustedes pueden ayudarse entre ustedes y también de la misma manera superar cualquier obstáculo para poder cumplir con los requerimientos. La nota mínima es 80, ¿verdad? Entonces usted siempre desde la entrada, no espere a que el teacher diga lo tiene que hacer. No, vaya, métase en la plataforma y empiece. Lo haya visto o no lo haya visto, usted complételo y después, cuando ya está en clase, usted confirma, ¿ok? Confirma. A veces no alcanzamos el 100 de una vez. Va, cuando ya vimos la clase, ya ahora ya puedo contestar lo que me faltó. ¿Ok? Les sugiero eso porque llega el momento en que o el internet falla, el device se arruinó, ya no puedo por esto, por el otro, pero usted ya tiene adelante lo demás. ¿Ok? Bien, entonces ya se nos hizo retarde. Vamos a dejar hasta acá. A ver, solo encendamos todas las cámaras, por favor. Y los que tienen filtro, vamos a ir al filtro ahí del video. Los que tienen filtro, váyanse donde dice Choose Video Filter. Choose Video Filter. Y se ponen un gorrito así. ¿Ok? Así. ¿Sí? ¿A dónde hay que irse? En Video Filter. Váyanse en la camarita. Ahí donde está la cámara de video, hay una flechita. Ay, ahí hay filtros. Ajá. Filtros de video. No lo veo. Seleccionar filtro de video. Exacto. Ajá. Seleccionar filtro de video. ¿En qué icono? Del teléfono también, teacher. No sé, algunos tal vez sí puedan. Hay otros que no. Y luego a dónde se van. A ver, por ahí veo algunos. Eso. Eso, ¿en dónde, Henry? ¿Qué opción o qué dibujo es? Ajá, ¿cómo? Ajá. Usted le da para abajo, le da para abajo en la flechita y se pone el birrete. Nada. Ok, ahora todos vamos a sonreír y nos vamos a tomar la foto de graduación. Vamos no, a ver. No, la encontré, no lo encontramos. Póngase otro, póngase otro. No se puede. No se puede. Como el teléfono no creo que no se puede. Yo le puse otro birrete. No me parece, mire. El birrete de elfo se puso usted, Laura. Ayudante de Santa, muy bien. Ajá. Santa's helper. Ajá. Vaya, vamos a ver. Sonriendo todos. Ah, claro, póngaselo. Póngaselo, no hay problema. A ver. Everybody smile. Everybody smile. A ver, everybody smile. Ok, yo creo que ahí estamos ya. Vamos a ver. Ahorita se las paso y ya. Aquí ya finalizamos este curso. Ha sido un gusto haber estado con ustedes, ¿verdad? Así que pónganle todo el empeño. Pónganle todo el empeño de aquí para allá. Nadie vaya a renunciar. Nadie va a decir no puedo, aunque sea, vamos, llenando una habilidad, ¿verdad? Estudiando para otra habilidad, desarrollando otra, practicando más para el speaking, ¿verdad? Y así, ¿ok? Teacher, muchas gracias por la paciencia que nos tuvo. Con mucho gusto. No va a estar con nosotros el próximo módulo. Ahí sí no sé, como nos sortean. Ah, ajá, okay. Entonces puede vamos, ser. Vamos a... Te la vamos a tener que pedir. ¿Verdad? Vamos todos, o todos sí. Con los dedos cruzados, ¿verdad? Para poder seguir juntos. Ajá, cabal, vamos, cross fingers. Vamos a extrañar a la teacher de las gafas. Sí, cabal. Ajá. Roja. Amarillas, de todos colores. Excelente. Yeah, I like them. Yeah, I bien like combinada. Them. Yeah. Nunca me di cuenta de eso.
No, oh my goodness. Y yo lo hago on purpose, a propósito. Yeah. Okay, people, then it has been a pleasure to be with you, and I hope you have a very good luck. Okay, I wish you good luck. All right, and Merry Christmas to all of you, and a Happy New Year, everybody. Enjoy your holiday. Me too. Thank you. Okay, bye bye. Hasta la próxima. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year for you too. Hasta la próxima. Okay. Feliz Semana Santa. El Nilson va a dar refuerzo de clases de inglés, dicen. Ah, no, ok. No. Que lo contacten. No. Okay. Ok. Ahora nadie se quiere ir. Bueno. Ajá. Bye. Diego. Ah, pues quedémonos los otros 10 minutos. No, let's go to sleep, everybody. Today is Friday. Ajá. Good night. Vamos a celebrar. Ok. Good night. Bye. Ajá. Se fueron y no repartieron los tamales. Tamales. Ajá, bye bye. Bye bye. Bye bye. Yeah. Ajá. Okay, people. Bye, Reina. Bye, Marisela. Okay, Misael. Bye. Good luck. Bye. Bye bye, Jacqueline. Nice to meet you, okay? So, see you.